Okay, good evening, everyone. How are you? Good evening, teacher. We're gonna start in a minute. We're just gonna wait for the rest of the classmates in order to get connected. Okay, teacher. Okay, everybody. ¿Me confirma si me pueden escuchar todo bien? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Okay. Well, how are you? How are you, teacher? Are you fine? ¿Estamos bien? I am fine, teacher. Okay, that's perfect. Okay, excellent. Okay, we're gonna have a good day today, a good night. We're gonna prepare the class or work in the class, creating a paragraph. And we're gonna have like a time to make a little brief exposition about what's the topic about. Okay. Vamos a tener ahora una pequeña clase donde ustedes van a hacer un párrafo y van a tener como una pequeña exposición, ¿verdad? Donde ustedes van a hablar sobre lo que escribieron. Right? Using my and might. Okay, may and might, sorry. Okay. But first, I would like to listen to you. How was your day? Teacher. Yes. Are you sick? Yes, I'm really sick. He's allergic. Sí. Yo tengo un problema con una alergia y el problema es que es parte de, como entre sinusitis y alergia. Okay. Entonces, sí, sí. Ayer salí a correr en la tarde y cuando venía me cayó una pequeña tormenta, pero ya llegando a la casa y eso me ha puesto knocked down. Bueno, ojalá mejore pronto. Gracias, gracias.
De ya se me nota la voz, ¿verdad? Voz de locutor tiene ahorita. Sí, a mí me gusta cuando ando así porque me escucho bien. Ladies and gentlemen. Siempre potente. Today we're going to have. Ok. No me alegra, teacher. Sí, y bueno, igual tengo unos spray que me regalaron para el hecho de los estornudos. Más de algún momento voy a apagar la cámara y el micrófono porque a veces me agarra como esos ataques de. Así que no se vayan a sorprender, que es que los he dejado solo. Lo mejor será la vacuna. Lo mejor sería la vacuna, teacher. La vacuna para la alergia. Es que yo tenía sinusitis y ¿cómo se llama lo otro? Sinusitis y rinitis crónica. Y es por 3 años con la vacuna, cero, ni gripe me ha dado. Yo llevo cerca del año ahorita con la vacuna. Ah, pues, pero va a mejorar. Sí, no, sí, bastante mejorado, pero es cuando me agarran estos ataques, ahí sí. Y el problema es que de repente yo ando en los ambientes y es complicado, ¿verdad? Porque a veces me toca ir a la universidad a trabajar el aire acondicionado. En la escuela pública, uh-huh. en la ambiente normal, ¿verdad? Entonces, entre el calor y el frío, siempre ando así, se me dificulta. Yes. Okay. Very nice. Perfect. Okay, let me listen to some of you. Vamos a ver. William. Hello, teacher. Hello, William. How are you? I'm fine, teacher. And you? Very good. Not for health, but just with attitude. Excellent. Okay. Okay. How was your day, William? I was good, teacher. Oh, okay. I get out at 4 a.m. Okay. At 7 o'clock, at meeting. And check my emails. Okay. Clean the machine, the computer. Yes. Routine, teacher. Daily routine. Yes. Okay, perfect. Así que, okay. I think we all have that like lifestyle because we have to work every day, do our activities at work, and that's how we handle it. Es como nosotros lo manejamos, ¿verdad? Tenemos que trabajar todos los días, siempre esa rutina. Yes. Yes, teacher. Okay, perfect. Okay, let me listen to. Let me see, Joanna. How was your day, Joanna? My day was very relaxed. Okay. To compare it yesterday, today was very good. It was not like yesterday. Yesterday you were like really tired, right? Mm-hmm. Okay. Excellent. Very nice. Okay, vamos a ver de los demás compañeros. Nelson. Hello. Hello, Nelson. How are you? I'm fine. Perfect. Okay, how was your day? ¿Cómo? How was your day? My day is normal with something doing the work with many traffic in delay, and I come home very late. Okay, so late. So late. No, okay. Yes. I understand, yes. The traffic is a big problem in Salvador right now, right? Okay. Claudia Guadalupe dice, I'm still working, teacher. My day was tired. Yes. I know. Okay. All of you have a tired day because
you work from different schedules, por diferentes horarios, ¿verdad? Different schedules, but you all have like a really tough schedule. Todos tienen un horario bien apretado, right? And that's why sometimes we are like really tired at the moment of, at night in this case. Okay, we're gonna start. As soon as you listen your name, please tell me present, okay? Great. Okay. Alejandra Vanessa Mora Rodriguez. Present. Okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present, teacher. Okay. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Okay. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Okay. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Okay. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Okay. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Okay. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Karina Melissa Estrada Aldana. Mayra Roxana Hernández Flores. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present, teacher. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present, teacher. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Zenaida América Domínguez Asensio. Silvia Zuleima Rodríguez de González. William Mauricio González García. Present. Ok. Joana Beatriz Oriana Acevedo. Present, teacher. Ok. ¿Alguien de los que recién se vaya conectando que no haya mencionado? No, right. Ok. Before we continue, I would like to listen to you. What was the topic yesterday? Can you remember what was the topic of the class yesterday? May Hello. And might, teacher. May and might. Okay. And what was the use it for? ¿Para qué utilizamos may and might? May is user para un porcentaje alto de para pedir permiso un porcentaje alto algo así. Yes. And might para un porcentaje más bajo. Excellent, very nice. ¿Alguien más? May is most common than might. Yes, may is more common than might. The rest of the people, most of the people, use may all the time instead of using might, right? But grammarly and structure is known that when we use may, it's used to talk about strong possibility or for permission. And when we use might, we are using it in order to like have like a weak possibility of something to happen, ¿verdad? Una posibilidad débil de que algo pase, right? Okay, very nice. Entonces, vamos a ver, me comentan si ustedes pueden ver la pantalla solo.
Give me a second. Okay. Perfect. It is a topic for today, right? May and might. El empezamos viendo ayer, ¿verdad? Si ustedes recuerdan. We used may and might to talk about strong possibilities. En este caso, prácticamente el might, digamos que se puede utilizar como en caso de una suposición, ¿verdad? Cuando nosotros suponemos algo, pero en realidad no estamos certeros de que eso sea cierto, ¿verdad? O algo que en realidad no va a pasar al 100%, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, si tenemos el primero, I may ask for a refund, ¿verdad? Yo debería pedir como un bono, ¿verdad? Y la otra, she may want a refund on this unit. Acá dice, ella probablemente quiere, ¿verdad? O quería algún bono en estas unidades. Entonces, también como para hacer algún tipo de suposición en el caso del might. Ok. Vamos a hacer estas oraciones que están acá porque esto no la trabajamos yesterday. Sí, no las trabajamos yesterday, ok. Vamos a ver, acá tenemos, a ver si me ayuda Brenda Iris a leer esta instructions. Ok, teacher. Ok. Create a sentence using the words provided and might or meant, write or complement when needed. Ok, may or might, ¿verdad? May or might. Ok. Create sentences using the words provided, and may or might. Write a complement when needed. ¿Verdad? Cuando necesite complemento, hay que hacerlo, ¿ok? Acá tenemos, miren, el sujeto, y tenemos si la oración va a ser negativa o afirmativa. En este caso, acá está negativa, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una oración por cada una de ellas. Ahí tienen ustedes la... En este caso, la guía para hacerlo, ¿verdad? Lo vamos a hacer en este momento y después la vamos a ir escribiendo juntos, ¿ok? Ok, perfecto.
Let me know when you finish. Sorry.
Okay, you finish? Finish. Gracias, teacher. Okay, perfect. Let's check number one. Sorry. Me, teacher. Okay. He might not be satisfied with that kitchen. He might not be satisfied with that kitchen. Okay. This he might not be satisfied with that kitchen, ¿verdad? Yes. Okay, me van a disculpar que me ha dado hasta ahí, po. Ahí. Espero su comprensión, ¿verdad? No problem. Okay. Okay, let's repeat. He might not be satisfied. He might not be satisfied. With that kitchen. With that kitchen. Okay, let's make number two. Me, teacher. The warranty may be longer for that phone wheel. Phone de teléfono. Sí. Phone wheel. In this one? Yes. Estamos hablando en este caso de la duración, ¿verdad? Mm-hmm. Okay. Yes. Okay, let's check. The warranty may be longer. The warranty may be longer. For that phone wheel. For that phone wheel. That phone wheel. Okay, perfect. Let's check number three. Vamos a ver, ¿alguien que quiera ser number three? Me. Okay. The service may not be excellent at that restaurant.
Teacher, una question. Yes, dígame. Es first, the verb, no es antes el verbo. Del, no es en may antes del verbo siempre. No. Sí, sí. Aquí como ahí, the service, no iría the may service, no. No, ok, aquí tenemos the service, ¿verdad? Perdón, the service es el subject. Luego tenemos el may, ¿verdad? Como verbo modal. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Ok, ahora lo que hay que ver acá es si el negativo está correcto o no está correcto. Y aquí en la primera, el de may, este... Ahí sí está primero. ¿Es, ahí siempre va a ser primero o es variable igual que aquí? No, lo mismo. Primero va el sujeto, después el verbo modal. Teacher, excuse me. Ajá. Not es antes de be. Ah. Es not be. Ah, ok. Yo me confundí. Es not be. Ok, no hay problema, no hay problema. Para eso estamos. The service may not be excellent at the restaurant. Ok, muy bien. En este caso, les dije al inicio de la clase que también el may, el might, lo podemos utilizar ¿para qué razón? ¿De qué forma podemos utilizar el might? Podría. Ok, ¿verdad? Entonces, en este caso, prácticamente, estamos haciendo una suposición, ¿verdad? Yes. Entonces, sería might or may. Yo puse might, teacher. Ok, and the rest? For may. Hello? For may. Might. Hola? Might. Miguel, ¿May utilizó? Yes, teacher. Okay, and the rest, ¿utilizaron might o utilizaron may? Might. May. May. Okay. I use may. Okay, en este caso, como estamos practicando, perdón, prácticamente haciendo una suposición, ¿verdad? Utilizamos el might. Como quien dice, ¿verdad? El servicio en ese restaurante no creo que sea tan bueno. Estamos pensando casi en ese tono, ¿verdad? ¿Verdad? Yo no creería que el servicio en ese restaurante sea tan bueno. Es una forma de cómo puede ser interpretada la oración, ¿verdad? Entonces es una suposición, porque en realidad pues no conocemos el restaurante a fondo. ¿Ok? ¿Lo tenían así los demás? Me sí, teacher. ¿Los demás? Algunos tenían yes. con May, ¿verdad? Yes, with May. Ok, very nice. Pero en este caso, ¿verdad? Que cuando hagamos suposiciones, perdón, hay que utilizar might. En este caso, cuando hay así tipo de suposiciones, ¿verdad? Hay que utilizar might. Siempre okay. Cuando es negativa podría ser, teacher. ¿Hola? Siempre cuando estemos negando podría ser. Ok. No, puede ser en afirmativas también. Puede ser en afirmativas también, como por ejemplo, they may have a good, vamos a ver, digamos que fuera negativa esa. They might have, or they might be an excellent, vamos a ver sobre el servicio. They might have an excellent service at the restaurant. En afirmativo, perdón, ¿verdad? Ellos, pienso que tendrían un excelente servicio en el restaurante.
estamos haciendo una suposición. No conocemos el restaurante. Como la podemos hacer bien, no la podemos hacer mal. En este caso dicen, ellos no estarían bien en el restaurante, ¿verdad? Pero en ese caso tendríamos opción de cualquiera de las dos. Sí, sí. Vaya, si usted ya conoce el restaurante y usted ya sabe, entonces ya utiliza el may, porque el may, aparte de eso, nos sirve como para dar consejos. Ajá. Ajá. Como por ejemplo, tú no deberías ir a ese lugar, ¿verdad? Ok. Tú no deberías hacer eso. O cuestiones así como para dar un consejo. ¿Verdad? Entonces, para eso nos sirve el may. Entonces, si usted ya conoce el restaurante y usted quiere dar una sugerencia de este tipo, usted utiliza el may. No hay problema. Pero en el caso de esta oración, no podría ir may. En este no puede ir may porque como no conocemos el restaurante, estamos yendo por lo que alguien más dice. Yes. Ok, perfecto. Las disculpas del caso, créanme que me siento súper incómodo al estar dando la clase de esta manera, pero... No worry, teacher. Ok. Ok. Vamos a ver. Let's go for number four. You made... Ok, ok. You may recommend for credit. You... May. Mm-hmm. Recommend for credit. ¿A quién está siguiendo? For credit. Mama. Yes. You may recommend for credit. Okay. You may recommend for credit. Ahora, ¿a quién va a recomendar? Yo la interpreté como me podría recomendar para el crédito. Ah, entonces hay que agregarle los possessive. ¿Se recuerdan los possessive? ¿Cuáles eran los possessive? Sí. Hay que agregarle los possessive para que suene que me están recomendando a mí, ¿verdad? You may recommend. Okay. Well, yes. You may recommend me for the credit. Okay. Pero en este caso, ¿creen ustedes que podría ser may or might? Yo pienso que may, teacher, porque si estamos hablando con una persona, me conoce, si le estoy pidiendo que me recomiende. Ok, ¿y el resto qué piensa? Yo como una tienda la hice, teacher. You may recommend this product the store. You may recommend the products of the store. Yeah. Okay. Teacher, me... You may recommend. Mm-hmm. You may recommend me that carpenter. That carpenter for this job. Mm. Carpenter. Mm-hmm. Okay. For this job. For this job. Mm-hmm. Okay. For this job. Okay.
Deme unos minutos, solo me voy a tomar algo, permítanme. Okay, teacher. Okay, en la primera vamos a ver la primera, la que nos dio William. You may recommend me for the credit. En este caso, imaginémonos que alguien es amigo nuestro, ¿verdad? Él nos puede recomendar para todo. Pero viene él y nos dice, vaya, mira, yo te puedo recomendar para todo, pero menos para un crédito. Un ejemplo, ¿verdad? Porque puede pasar de que alguien nos diga, no, conmigo contás para cualquier cosa, yo te puedo apoyar en esto, en lo otro, pero menos para un crédito. Supongamos que eso pase. ¿Verdad? Sería might. Sería might, ajá. Porque recuerden que ya para un crédito significa que si usted lo recomienda y la persona queda mal, ¿a quién va a ser el problema principal? Que recomendó. Que recomendó. Por eso todo el mundo dice, vaya, mira, yo te puedo echar la mano en todo, menos en esto. ¿Verdad? Yes. Entonces ahí tenemos que aplicar might. En ese caso tiene que ser might. ¿Verdad? Cuando vamos a hablar sobre recomendar. Porque lo que estamos diciendo es, hey, debería recomendarme. Como lo puede hacer, no lo puede hacer. Right? Okay. Y le pusimos me porque estamos hablando que tiene que recomendarme a mí, ¿verdad? You may recommend me for the credit. Yes. Okay. En la que nos dio Ángel, no le pusimos me porque ya tiene the products. Okay. You may recommend the products of the store, ¿verdad? Tú deberías recomendar los productos de la tienda. Ok, entonces ahí sí ya no ocupa el me, sino porque ya están the products. Ya se refiere que a eso es lo que tenemos que recomendar, ¿verdad? Ok, y la otra es, you may recommend me the carpenter. ¿Verdad? Me debe recomendar el carpintero. Carpintero. Ok, perfect. ¿Estamos bien ahí, verdad? Yes, teacher. Yes, teacher. It's okay. Okay, perfect. Vamos con la número 5. Me, teacher. Okay. The waiter may. The waiter may. May rush. Rush with our order. Our order. Be in a hurry. Okay. En vez de utilizar rush, hay que ponerle be in hurry. Ah, in hurry. Ajá. Okay. Maybe. In a hurry. Como quien dice, ¿verdad? El mesero debería apurarse con nuestra orden. Ajá. Ahí ya estamos sinceramente dando una sugerencia, ¿verdad? The waiter may be in a hurry with the order. Okay. Number 6.
Amanda, Mike, not use this dress. Amanda may not use this dress. Okay. Amanda may not use this dress. Vamos a ver, repeat. Number one. He might not be satisfied with that kitchen. He might not be satisfied with that kitchen. Okay. The warranty may be longer for that phone wheel. The warranty may be longer for that phone wheel. Okay. Wheel. The service might not be excellent at that restaurant. The service might not be excellent at that restaurant. Okay, you may recommend me for the credit. You may recommend me for the credit. The waiter may be in a hurry with our order. The waiter may be in a hurry with our order. Okay. Amanda may not use this dress. Amanda may not use this dress. Okay, perfect. Okay, estamos bien, ¿verdad? ¿Estamos claritos hasta ahí? Yes, sir. Okay. Vamos a hacer un trabajo ahorita. Vamos a hacer un trabajo. Vamos a crear una conversación en pareja. You're going to create a conversation. Pero va a ser dando una recomendación, ¿verdad? Y haciendo algunas suposiciones referente a un lugar de trabajo. ¿Ok? Utilizando may and might. Teacher. Yes. Recupérese para mañana para que grite los goles de la selección. No, no está griposo. Y mañana, no, pero es el jueves, ¿verdad? Ah, el jueves. Sorry, sí, es verdad. Sí, tenemos chance todavía. Ok. Very nice. Entonces vamos a hacer eso, ¿verdad? Nos vamos a ir en pareja, perdón. Y vamos a trabajar en eso. Una conversation tratando de dar sugerencias o suposiciones sobre algún lugar de trabajo. Ya, ya me cerré. Restaurante, alguna tienda, ¿verdad? Donde ustedes han ido a comprar producto de construcción o han ido a comprar, ¿verdad? Algo para la casa, etcétera. Y les dieron, imagínense que les han dado un mal servicio. Entonces, algo que ustedes van a orientar utilizando may and might, ¿ok? Que la conversación no sea como, por ejemplo, solo hacer la oración, sino un saludo, ¿verdad? Ustedes se encuentra con alguien. Digamos que yo estoy trabajando con Silvia, un ejemplo. Entonces yo voy a hacer como que me encuentro con Silvia, grandes amigos, y yo le pregunto a Silvia que dónde va. Viene Silvia y me dice que va a comprar le da el nombre de la tienda, un ejemplo. Entonces vengo yo y le digo, porque yo ya fui, tuve una mala experiencia, yo le digo, por ejemplo, ¿verdad? You may not go to that store. ¿Verdad? Tú no deberías ir a esa tienda. ¿Verdad? Se lo digo con may porque es una sugerencia bastante fuerte, ¿verdad? Porque tuve mal servicio. Y luego le digo el might. You might go to, y ya le doy el nombre de otra tienda. Y así empieza la conversación, ¿verdad? A modo de hacer ese tipo de sugerencias y recomendaciones. Is it clear? Yes, it's clear. Okay. Okay, necesito que me confirmen los que están listos.
I read it, teacher. Okay. Teacher. Okay. Okay, Karina. I'm here, teacher. Okay. Jessica. Mayra. Teacher, ahorita no puedo participar, solo voy a estar escuchando. Ok, el problema es que tengo casi todos como oyentes. Ok, vamos a trabajar entonces mejor en la sesión. Teacher, ya regrese. Ok. Vaya, vamos a cambiar la mística mejor, porque casi todos están ocupados. Pero de igual manera, esta es va a ser evaluado, ¿verdad? Vamos a trabajar entonces, vamos a hacer como una carta de recomendación. La vamos a hacer individual. La vamos a trabajar acá en la sesión principal, ¿verdad? Entonces usted va a hacer una carta y yo después voy a pedirle que lo hagamos como exposición y yo lo voy a agregar a un puntaje en la evaluación que vamos a tener. Ok. Ok. Entonces vamos a cambiar, ¿verdad? Imaginémonos que ustedes fueron a un lugar a comprar, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que ustedes están haciendo una carta como para darle una sugerencia a la población, ¿verdad? Sobre que vayan o no vayan al lugar. Si usted quiere hablar porque le dieron un excelente servicio, muy bien. Si usted quiere hablar porque le dieron un mal servicio, también está muy bien. Usted decide lo que va a hacer, ¿ok? Ok, teacher. Ok.
Cualquier consulta que tengan me la dejan saber, ¿ok? Voy a estar acá siempre en línea. Yes, teacher. Teacher, es algo así como, como que yo invento cualquier oración, yo te recomiendo a tal persona X cosa. Sí, correcto. Vaya, hay dos opciones. Una es usted recomendar algo positivamente, ¿verdad? O sí. Dos, recordarla, recomendarla, perdón, negativamente. Ok. Ajá, usted decide cómo lo va a hacer. Pero no lo hagan solamente como oración, sino que agréguenle extra, ¿verdad? Sí.
finished, teacher. Okay, excellent. Ok, los que van terminando tal vez me van confirmando. Finished. Okay, perfect. Finish. Okay. Finish, teacher. Perfect. I'm finished, teacher. Excellent. Finished, teacher. Perfect. Ok, vamos a escuchar a los primeros. Vamos a ver a... Uno, dos, tres, cuatro. Ok, Zenaida, excelente. Y a usted la iba a seleccionar, créame. Quiero ver si... Zenaida iba. Ok. Ok. Dear sister... I need maybe recommend the shopping God blessing. Why there the products of the basic basket are at a very good price. The staff are very friendly and I would like you to buy. Of course, thank you and I will go next week. Is my example, teacher. Okay, perfect. Utilizó el may en tres ocasiones, ¿verdad? Déjeme buscar.
Parece que me I would like to. I need maybe recommend. Mm-hmm. Mm. Okay. Perfect. Excellent, excellent, Zenaida. Okay, let's listen to William Mauricio. Okay, teacher. Hi, good afternoon. By this mean, I want to inform you that yesterday I went to visit Walmart. And at the beginning, an employee revived me and stepped forward, very attentive. The facilities of that place are in excellent condition. You could visit the place to allow yourself to check my satisfaction. ¿Cómo se dice satisfaction. Okay, en este caso es my satisfaction, ¿verdad? Así la tiene escrita, satisfaction. Sí. Okay, satisfaction. Okay, my satisfaction of attention. You might want to return in advance. Thank you. Ahí termino, teacher. Okay, perfect. Perfect, William. Very nice. Great job. Okay. Vamos a escuchar ahora a los demás. Ana Pineda. Yes, teacher. Yo la hice de la siguiente manera. Okay. Good evening, Mr. López. Yesterday, you told me that you want to buy a new cell phone and let me to give you some recommendation about your shop. And you may visit a different store because it's not the same price. And you may to ask for quality, and you may not visit a little store because it's low quality sometimes. Just that. Okay, excellent. Great job, Anna. Okay. Okay. Let's listen to Carolina. Okay, teacher. Gentlemen, Starbucks and public in general. Erebi, I would like to thank you for your attention to me, for having treated my wife's cordiality. Very competent and friendly staff and professionalism in customer service. And I would like to recommend the general public to attend their different stores and delicious products. Their excellent attention makes them to be in the position in which they are in the market. I may recommend Starbucks with the certainty that you will be well looked after and enjoy your stays in each of their store. Sincerely, Carolina Hernandez. Okay, perfect. Great job, Carolina. Muy bien redactada. Thank you. Thank okay. You. Okay, let's listen to Silvia. Teacher, good night. Claro is a company with bad service. I may recommend you Digicel because have better signal. The Digicel personnel might you offer different products with high quality. Okay, excellent. Yes, it is. Okay, perfect. Good. Good recommendation, Silvia. Okay, vamos a ver. Joanna. Hi,
Yes, teacher. Let me tell you, the last weekend I went to the Pinky Tinky. Okay. It's a restaurant very important in the downtown. They sell fast food. So to me was an experience very dissatisfied because the food prices are very expensive. And the food, in my personal opinion, isn't delicious. So I recommend you that you may eat pupusa inside of Pinky Tinky. Okay. Perfect. Great job. Great job. Okay. Vamos a ver, Hilda. Yes, teacher. Okay. It's your turn. Okay. Dear friends, I want to inform and recommend you the new sale of motorcycle tires and spare parts in the town. May have a good service and good price and very high quality. I am very satisfied with her good service. Okay, perfect. Great job. Thanks, teacher. Okay, Miguel Angel. Okay, Iris Elizabeth. Okay, teacher. Okay. This day I went to eat at the restaurant. They had me bad service. Made it because they do not treat the employees. Made they are not motivated. I do not recommend that place. Excellent. Okay, great job. Okay. Okay, Mayra. Okay, let's listen. Yes, teacher. Sorry. Okay, okay, don't worry. You may recommend the store furniture. Yes, my recommendation is for the furniture store, Nahuizalco. In this store, you find many furniture, the different color and design. Your quality is very, very good because the furniture are a long time. Finally, I will buy again in this store. Your employees are very friendly. I may not change this store for another. Perfect, perfect. Very well done. Okay. Brenda Iris. Hi, teacher. Hi. Yo lo hice de la siguiente manera. I visited the Clara store of Metrocentro San Salvador last weekend, mm-hmm. but I will not recommend that they visited the store because the waiting time is about 3 hours. The customer service, the cashier are terrible of bad character. The information of the product is incomplete. I don't recommend the products from the Clara store. Excellent, Brenda. Excellent. Excellent. Very well done. Okay. ¿Alguien más que lo haya hecho? De los que están con la cámara apagada. Me, teacher. Okay, Ángel. My example is more different than my partners. Okay, it's okay. The example is my passion, sports. Mm-hmm. I may recommend play basketball on the course
on the of Suchitoto City because the are good players. Okay. Hasta ahí. Finish, teacher. Sí. Yes. Okay. Very nice. Perfect. Perfect, Angel. Alejandra, Vanessa, you finish? Todavía no, teacher, me falta poco. Okay. Okay, very nice. Entonces estamos muy bien, ¿verdad? Con el uso, felicitarles porque en realidad están utilizando bastante bien la forma de, perdón, cómo dar una recomendación. Y ese es un buen punto, ¿verdad? Cómo recomendar un lugar. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Yes, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Nos vamos a saltar esta parte y la vamos a trabajar mañana porque no ando como muy bien, ¿verdad? Para poderles dar indicaciones correctamente y todo. Las disculpas del caso. Vamos a trabajar con este tiempo que se llama would and would like to. También, ¿verdad? Los que son verbos modales. La vez pasada los vimos, ¿se recuerdan? Yes, teacher. Teacher, sorry. Okay. I have a question. Dígame. Dedicaremos un tiempo para resolver las dudas del trabajo de la semana, el examen, sí, y todo eso. Mañana lo haremos. Yo lo iba a hacer hoy porque mañana tenía una actividad más práctica, ¿verdad? Pero pues yo me sentía mal, pero no esperé sentirme tanto y ahorita sí, sinceramente ando bastante mal. Entonces, les voy a explicar un poco el would like to y espero seguir mejor mañana y mañana vamos a hacer el resumen. Pero ustedes me estaban preguntando por lo de la plataforma, ¿verdad? La plataforma es correcto. Ajá. Vaya, ya vamos a, o si quieren mejor vamos a hacer eso mejor ahorita. Sí, piche, porque es que yo siento que está correcto todo lo que dice y hay dos que no me cuadran. Okay. Y en la de pregunta, hay una que es pregunta y tuve que quitarle punto para que me la aceptara. Sí, de hecho, ahorita ya no ven la pantalla, ¿verdad? Porque ahorita la quité. No. Ok. De hecho, las plataformas traen ese pequeño detalle a veces, ¿verdad? De que nos pide el punto, o a veces no, o a veces nos pide la situación de que si tenemos que completar toda la oración, a veces solo nos pide una parte de la oración. No siempre nos pide todo, ¿verdad? Entonces, pero a veces es difícil comprender en qué momento sí, en qué momento no. Ajá, trae sus peculiaridades, ¿verdad? Pero ya lo vamos a revisar acá. En las tareas no hay problema, ¿verdad? Estamos hablando del examen, aquí han tenido dificultad. Es que en las tareas hay una que es de complementar también sobre el ¿cómo se llama? El goal y el goal light. Pero okay. Exactamente están las frases así como están en el folleto y no las acepta. Ok, vamos a revisar ahorita eso. En que vamos a ver. Sería la siguiente. Es en la parte 4, teacher. No, pero ahorita estamos en la tarea. Ah, en la tarea 9. ¿En la 9 les aparece eso? En la 9 está como para base para hacer el examen. En la tarea. A mí me salió todo bien, pero cuando ya lo quise poner, que era prácticamente la misma pregunta que el examen, que es la 1 y la 2 de la cuarta parte, no la acepta. Uh-huh. Ok. Ok. Vamos a ver. Ustedes tienen a mano ahí, ¿verdad? La pantalla.
Yes. ¿Quién podría compartir la pantalla para irles explicando? Si gusta, yo, teacher. Ok, Johanna, perfecto. Se ve. Yes. Yes. Okay. Okay, en la tarea 9, ¿verdad? Sí. Okay. Perfect. Okay, very nice. Okay, vamos a ver la number ones. Okay, Alejandra, ya la vamos a revisar. La number one la tiene bien, ¿verdad? I will change this product. We wouldn't be this place. I mean, like number second, number three, and number five, teacher. Okay. Number two ya se la aceptó a Johanna ahí, ¿verdad? Johanna, por mí. Ok. Puedo ver la número 2. Okay, ahorita estamos en la 5. Póngale las 2 ahorita si quiere entonces, Johanna, y después cumple. Vaya, en la 2 dice, wouldn't we this day place in? Esa es la forma, ¿verdad? Como ese topic no lo habíamos visto a profundidad, y lo quiero explicar en este momento. Pero de igual manera, ¿verdad? Por ejemplo, primero va el sujeto, ¿verdad? Después del sujeto llevamos lo que es el would, que es el modal. En este caso llevamos el not, ¿verdad? Entonces puede ser would not o wouldn't, ¿verdad? Ahora yes. Ya le voy a explicar cuál es el error, Johanna. Póngame la 2, enfóqueme la 2 ahorita. Ok. We wouldn't stay in this place, ¿verdad? Le salió bien a Johanna. Entonces, ahí tenemos lo que es el would más el not, después del sujeto, claro, ¿verdad? Y el verbo en su base normal y luego el complement. Perdón. We wouldn't stay in this place, ¿verdad? Sí, así la tengo yo y no me sale. Wouldn't. Wouldn't. Uh-huh. Vale, lo que puede hacer entonces es copiar el wouldn't así como lo hizo Johanna. Copiarlo a esa parte donde dice wouldn't y luego solo pegarlo ahí en la parte esa para que pueda hacer que tal vez el apóstrofe que tire la computadora no es compatible con el que tiene la plataforma. Oh. Ok, eso puede ser. Podría ser eso, sí. Ok. En la última de abajo, ¿se recuerdan que está el would y el would like? ¿Verdad? Yes. Ok. Entonces. Would like. Ajá. Ya leyó la otra parte del error, mire, Johanna. Ya se la dio William. Ok. ¿Se recuerdan que les dije cuándo se utilizaba el tú en algunas veces? Yes. Para separar los verbos. Ah, Johanna, busque dónde tiene dos verbos cercas ahí, o a la par, o al par. Mm-hmm. It's like to. Le va a salir mal a Johanna.
They wouldn't like to. Hay que borrar el otro tú. Okay. Ayúdeme. Okay. Es back, Joana, es back hair. Al final, en la oración, es back hair, no hair back. Ok, yo ahorita solo lo dejo, ¿verdad? Yo solo voy a actuar cuando vea que no. Okay. Ah, ok. Vale, exacto. Por eso yo le decía que en algunos casos la plataforma tira esa situación, ¿verdad? Cuando ya intentaron de todas formas y no le, y si le sigue dando error, algún detallito en la parte de la oración puede ser el sujeto, puede ser a veces una pequeña letra, puede ser por ejemplo, acá el tú nos está dando problema ya de último, ¿verdad? Entonces, acá no es como, por ejemplo, cuando el teacher evalúa físicamente un examen y dice, ah, le voy a dar medio punto, ¿verdad? Porque pues casi todo lo hizo bueno sobre esta parte. No, acá es o es bueno o es malo. Right? Entonces, hay que saber analizar toda esa parte. Vamos a ver la pregunta. Would you like to get a great... La apóstrofe era dicho. Va, ¿qué le dije? A great... Question mark. Solo asegúrese en el orden de algún del complemento. Is by there okay? Teacher, ¿y esta oración o pregunta? Es oración. Ah, oración. ¿Cuál estoy haciendo? Sí, está haciendo oración. La número 3 es oración. Sí. He would like to buy. Vamos a ver. He would like to buy the. Ok. There again, ¿verdad? Ah, there entonces es oración. Ah, es que tiene dos puntos. Ajá. No, si estaba bueno así como la tenía. Ah, estaba bien. Sí. Se tenía que borrar el punto. Es que tenía dos puntos. Ahora cámbiale ahí. Así. Yes. Oh. Oh, clap. Okay, very nice. Ahora en la otra parte. Vamos la otra. Era sí. en el examen, ¿verdad? Sí. Okay, vamos a ver en el examen. No se lo voy a hacer, voy a estar igual que acá, solo de oyente y en alguna parte que ustedes tengan dificultad, pues yo les explico. En el middle term.
Sí, en el midterm. Midterm. Ah, se la tradujo de una vez la página. La voy a volver a cargar, que eso no, es trampa. Ok. Ajá. ¿Cómo hizo eso? Arriba, arriba, español, inglés. ¿Qué tiene, tienen extensión? Ya vi, ¿verdad? Ya. Traductor de Google tiene, teacher. No, lo voy a desactivar. Ay, Joana. Capturada. Sí. Es que hay una opción de, en Google de que cuando va a una página en inglés o cualquier idioma que usted lo tenga programado, se lo puede traducir al idioma que usted le agrega ahí. En este caso, si usted está buscando información que es en francés, si la quiere traducir a español, se la pida. De inglés a español, igual. Entonces, Joana ya la anda ready. Ok, ¿en qué? Era en la parte 4, me dijeron, ¿verdad? Yes. Ok. Una aló. A usted se le quita el dolor de cuello con la pastilla relajante que le di. No, contésteme. Ay, claro, no. Le duró bastante, ¿qué? Ay, no. No. Uy. Nada. Ahí está. Ahí hay un error. ¿Cuál sería el error ahí, teacher? Would like to or would? ¿Cuál es la diferencia? Hay que ponerle el like. Analicemos ahí. Sí, es que el modal es good light. Veamos ahí hasta qué parte. El good light. Oh. Ajá, entonces error de la página. Yes. Yes. Ajá, la página puede tener el error, pero por eso les decía yo, ¿verdad? Porque yo he revisado todo esto antes. Les decía, esperen hasta que les dé la explicación del topic y ustedes rápido van a decir, ah, Ángela se llama, van a decir, ¿verdad? Yes. Ajá. Ajá.
Cambié el punto cuando me agarraba, me dicho. Vamos a ver, ¿y esa? Study in this place. Mm-hmm. Quitamos el punto. Al punto. Ay, Dios. We wouldn't like to stay in this place. ¿Qué tiene aquí, teacher? We wouldn't like to stay. Vamos a ver. We wouldn't like to stay. Démoslo más allá. In this place. Ahora. Dele el espacio al punto que tiene. ¿Sí? Démoslo, vamos a ver. Porque a veces la plataforma sí. No. No, va. Ahora escribámoslo sin el sujeto. Nada. No. Pero sí estaba bien escrito antes. Está bien escrito. Porque lo puedo tomar de acá. Ajá, tome el Gwyn. Está de Bayunco. Ok, tome el Gwyn de ahí, ok. Uy. In this no, we will like to stay. En esa sí ya puede, ya esa sí ya es un error bastante grave de plataforma. Sí. Ah, no, pero mire cómo la puse. Pero ahí nos falta in. Ajá, in display. Ah, no, hombre, Johanna. What happened? Está toda dormida ya. ¿Y ese punto en medio? ¿Cuál? Ya, a mí ya me lo aceptó. El punto no lo lleva. Quítale. Okay. No intentamos sin punto, ¿verdad? No. Y copié el Gooden de ahí del. Bye. ¿Cuál era? Tómenle captura. Ah, pero no, pero al final, ¿cuál era? La captura. We weren't like to. Sin say... el punto. Ah, sin el punto. Sí, cuando lleven cuestiones de contracciones para las próximas veces, copien la que está ahí. Porque a veces la forma en cómo nosotros agregamos el apóstrofe y acá no es compatible con la que tiene la aplicación. ¿Con el del teclado? No, o sea, la que nosotros ingresamos con el teclado no es compatible con la que tiene la en este caso, uh-huh, la plataforma. Ok. Uh-huh. Ahora sí ve como tilde, no como apóstrofe. Ajá, correcto. Este es como tilde, no es como apóstrofe. Solamente, teacher. Ya, yeah, solamente, porque en esa era que tenía un problema, ¿verdad? Sí. Okay. Dejo de compartir. Sí, ya. Ya. Bye. Thank you. Bueno. Ok. Mañana vamos a andar más en ese tema. De hecho, pues, ando terriblemente mal y ahorita sí me siento bastante mal. Mañana se lo voy a explicar mejor. Primeramente, Dios, mañana estemos mejor. Solo antes... vamos a ver, Irma. Jessica Rosemary.
Yes, teacher. Okay. You're gonna stay with me with after the attendance list. Ayer estuvo conmigo. No, no, Jessica, Jessica. Ah, Jessica. Ah, yo por eso dije Jessica, le ha cambiado la voz, pensé que andaba igual a mí. Yes, okay. Igual. Como ya, no, o sea, le escuchaba más grave la voz, porque ella habla más fino. Me dije yo, ah, pues te me anda quizás con gripe. Ok, entonces, Mayra Roxana. Yes, teacher. Ok, entonces usted se queda conmigo después de la clase. Después de okay. La clase, de la asistencia. Ok. Ok. Ah, nomás escucha su nombre, me dicen presente, ¿verdad? O present. Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Present, teacher. Ok. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present, teacher. Ok. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Ok. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma de los Ángeles Flores Guevara, perdón. Present, teacher. Ok. Jessica Olmedo Fuentes. No, wait. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. Mayra Rosana Hernández Flores. Present. Ok. Miguel Ángel Domínguez Santos. Nelson Iván Alfaro Flores. Present, teacher. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Ok. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Ok. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Ok. William Mauricio González García. Present, teacher. Ok. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present, teacher. Ok, thank you everybody, y bueno, desde ya agradecerles y disculparme porque no estuve al 100 en la clase, ¿verdad? Como normalmente, pero la verdad sí me siento bastante mal. Primero Dios, estemos mañana mejor y pues la clase será mejor mañana, ¿ok? No problem, teacher. Ok, thank you. Sea mejor, teacher. Thank you, good night. Descanse, que siga mejor. Thank you, good night. Thank you, Joanna. Okay. Hi, teacher. Hi, how are you? I am fine. Okay. Como usted sabe, tiene unos minutos para que usted pueda, en este caso, consultar sobre algún tema en el cual usted tenga dudas, ¿verdad? Para yes, poder. I have a doubt only and I use the may and meet. May and might. Might. I don't remember the pronunciation. Yes. Might. May and might. Only. Yes. Okay. En este caso, cuando nosotros utilizamos may, ¿verdad? Perdón, el may es utilizado como para dar una sugerencia, ¿verdad? Por eso les decía. Y es como decir podría, teacher. Sí, como podría o debería. O debería, ah, ok. Ajá. Por ejemplo, si yo le digo, imagínese que usted es una empleada que viene unos días temprano, otros días viene tarde, es bien variable en su llegada a la hora de trabajo. Ajá. Y vengo, yo soy. Tal vez no
le digo como jefe, sino como amigo, porque yo soy amigo suyo, pero yo soy el jefe. Ajá. Yo le digo, ok, Roxana, yo no quisiera llamar la atención en frente de, del resto de empleados. Uh-huh. Entonces yo le digo, you may come early to our work. Usted debería venir temprano al trabajo. Okay. ¿Verdad? Se lo estoy haciendo como sugerencia en el momento de la oración. Ok. Ahora yo le digo, ya como pregunta, may you come early to the work? ¿Podría venir temprano al trabajo? Cuando es pregunta, el may va al principio. Sí. Igual que todos los modales, el may va al inicio cuando es pregunta. Al inicio. Ajá. Okay. Entonces, el might es más que todo cuando vamos a dar alguna, por ejemplo, que una probabilidad de que algo pase. ¿Verdad? Pero en un bajo porcentaje. Ok. Ya no es para sugerencia como el... No. Como ya, el may. Ya no es como sugerencia como el may. Como el may, perdón. Ajá. El might es más que todo como que una posibilidad de algo. ¿Y que se traduce como, teacher? Perdón. Igual de esa misma manera. Ok. Podría, ¿verdad? O debería, o sería. Pero con menor posibilidad de ocurrencia. Ajá. Por ejemplo, digamos que vamos a invertir en un negocio. Nosotros somos hermanos. Uh-huh. Y yo le digo, the new business might give us a lot of money. Nuestro negocio nos podría dar mucho dinero. Mucho dinero. Utilizo might porque como no sé si será cierto, puede ser que sí o no. Ah, ok. Ok. Está bien. Ok, entonces creo que ahí sí, ¿verdad? ¿Estamos claros? Sí, solo eso era, teacher. Ok, perfecto. Y gracias por la comprensión, porque en realidad la clase creo que ha sido bastante complicada. No se preocupe. De hecho, ya me conecté tarde. Perdón por tarde también, pero por el tráfico y el trabajo me está costando porque nos cambiaron horario. Híjole. Ok, uh-huh. Está bien. Bueno, gracias, Mayra. Nos vemos mañana. Bueno, nos vemos. Que siga mejor, teacher. Thank you. Bye.